Bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula, a estos talleres. Nos encontramos en la Casa de la Cultura y la Unión Comunal de Organizaciones Culturales de nuestro Linares querido. Mi nombre es Ramón Cornejo, artista educador del área del breakdance, y junto a Víctor Millaray Cornejo estaremos compartiendo con ustedes estos talleres de la música y la danza urbana de Linares. En el día de hoy, en este taller de breaking de danza urbana, conoceremos los movimientos primarios iniciales que tiene este maravilloso baile callejero. Y como siempre, antes de comenzar una actividad física, lo haremos con los ejercicios de elongación. Recuerden, quédate en casa y cuida tu cuerpo. Y para eso vamos a comenzar a mover el cuello muy lentamente. Muy bien. Siempre respirando y botando nuestro aire. Este ejercicio nos va a ayudar para pararnos de cabeza, para que nuestro cuerpo se encuentre muy bien y liviano. Llega al medio, sostengo mi mano derecha y la llevo al antebrazo. Muy bien. 10 segunditos. Y nos vamos al otro lado. Muy bien. Respiro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Suelto siempre despacio, nunca brusco. Ahora comienzo a mover el cuello para abajo. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 al otro lado, 9 abajo, 10 arriba. Muy bien. Ahora tomo mi mano derecha a la 100. Muy bien, como Víctor Milla lo está haciendo ahí. Y hago presión, en el cuello para que nuestro cuello esté fuerte y firme. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Eso es. Muy bien. Ahí estoy fortaleciendo y estirando mi cuello. Eso es. Mira, ahora comienzo con las muñecas. Siete, ocho, nueve. Eso es. Mira. Eso es. Y ahora le damos todo el Nehuen ancestral. Eso es. Sigo ahí. Muy bien. Eso es. Mira, mi mano derecha cruza esto. La otra. Eso. Y la tiro ahí. Siento que estoy estirando mi cuerpo. Muy bien. Eso es. Y vamos a comenzar entonces con los hombros. Eso, vamos a ir al ritmo de este beat. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atrás. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Mira ahora el hombro, el brazo derecho pasa por detrás de mi cabeza. La mirada y se gira. Eso es. Y sostengo muy fuerte. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Cambio de manito. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahí estamos entonces con los ejercicios del tren superior. ¿Ya? Ahora vamos a respirar y vamos a soltar el tren inferior. Vamos, respiro. 1, 2, 3. Tomo aire y suelto abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos en la casita todos juntos con los papitos, las mamitas, los niños y las niñas, haciendo estos ejercicios de respiración. Vamos a hacer un mini saludo al sol y para eso vamos a tener más espacio. Muy bien. Respiro. 1, 2, 3. Y toco el suelo. Y ahí estiro atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y sin flexar, bajo atrás. Eso es. Muy bien. Ahí estamos. Entonces soltando un poco el tren inferior y ahora nos vamos con pierna y sostengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muy bien. Al otro lado, eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahí estamos con pierna. ¿Y qué otro tipo de elongación nos faltaría, Millaray, para terminar con el ciclo de elongación? Eso, muy bien. El pie atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el otro pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y el cuerpo ya está listo. Entonces, para comenzar con los primeros pasos de breaking, más conocido como break dance. ¿Por qué breaking y no break dance? Bueno, antiguamente, cuando esto comenzó en Estados Unidos, en el Bronx, por allá por 1969-1970, las pandillas estaban en un tiempo muy violento. Las pandillas afroamericanas, latinoamericanas, ¿cierto? Y se trenzaban en muchas disputas de territorios. Es ahí cuando llega África Bambaataa y Kool Herc y comienza toda esta revolución. Entonces, el primer nombre que se le dio a eso fue breaking. Y cuando esto se hizo mundial, por allá por el año 80, ¿cierto? Principios del 80, en todo el mundo, en Europa y todo, ellos le pusieron el nombre de breakdance. Pero su nombre original es breaking. Y antes de eso, había una serie de pasos que se llamaban up rocking, o battle rock, o combat también, aquí en Chile, utilizado ese nombre. Y esos pasos hacían alusión a una batalla. Después de que ya no se tocaban, ya no se peleaban, estos eran los pasos. 1, 2, 3. Eso es. Y ahora comenzamos con el primer up rocking, que es el primer paso inicial. Muy bien. Y para comenzar ese paso, vamos a hacer un ejercicio que es saltar con un pie. ¿Ya? Eso es. 1, 2, 3 en el mismo lugar. Eso. Muy bien. Mira. Ahora
Vamos a patear con el pie derecho, saltando. Uno, dos. ¿Sí? De nuevo, escucho, mira en la casa. Uno, dos, tres y uno, dos. Muy bien. Como este es un baile callejero con harto staccato, un baile urbano, vamos a utilizar las manos también. Entonces, ahora utilizamos las manos y pies. Y 5, 6, 7, 1, 2. Muy bien, ahí estamos. Recuerden que este paso se divide en dos etapas. Estamos en la primera etapa. Ahora con el izquierdo, escucho. Con manos y pies. 5, 6, 7 y 1, 2. Muy bien. Mis manos van adelante y atrás igual que mis pies. Muy bien. De nuevo, derecho, izquierdo. 1, 2, 3. 1, 2. De nuevo, al izquierdo. 1, 2, 3 y 1, 2. Muy bien, de nuevo. 1, 2, 3. Eso es. 1, 2, 3. Muy bien. Y esa fue la primera parte de Up Rocking, la primera etapa. Ahora, Big Hermilla, vamos a comenzar con la segunda etapa y para eso son tres pasos cortitos. Comienzo con la derecha. ¿Ya? Escucho. Mira. Uno, dos, tres y un, dos, tres. Perfecto. Lo repetimos. Y 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Muy bien. De nuevo. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien. Montemos todo el paso completo, señores. Atentos en casita, atentos los niños y niñas. Y lo vamos a montar completo. Recuerden. 1, 2, 1, 2, 3. Muy bien. Vamos entonces. Un poquito más de música latina. Y 5, 6, 7. 1, 2, 1, 2, 3. Muy bien. Ahí está nuestro primer Up Rocking. De nuevo. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Muy bien. Ahora vamos a hacer la segunda parte con el pie izquierdo del Up Rocking con el pie izquierdo. Vamos entonces. 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y de nuevo 1, 2, 3. Eso es 1, 2, 3 y la última 1, 2, 3. Eso es. Ahora montamos el paso completo con el pie izquierdo. Atentos, recuerden 1, 2, 1, 2, 3. Vamos. Y 5, 6, 7. 1, 2, 1, 2, 3. Muy bien. Una vez más. 5, 6, 7. Y. Muy bien. Y ya tenemos listo entonces los primeros Up Rocking. Los vamos a repetir para que nos queden claros. Comienzo con el derecho, recuerda. 1, 2, 1, 2, 3. Estamos listos, Big Hermilla. Y. 5, 6, 7 y 1, 2. Para el izquierdo, 1, 2. Eso es, una vez más. 5, 6, 7 y 1, 2. 1, 2. Eso es, muy bien. Ahí tenemos los primeros Up Rocking. Ahora pasaremos a los salsa step o salsa básica. Y estos pasos son súper simples. Vamos a hacerlo, mira, de derecha a izquierda. Uno. Eso es. Simple con la cadera. Eso es. Muy bien. Eso. Ahora comenzaremos con el pie atrás. Muy bien. Grande. Ya. Eso es. Lo vamos a hacer 10 veces milla para que nuestros amigos y amigas en la casa nos sigan. Vamos atrás, salsa step. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora 4 veces y lo vamos a ensamblar en nuestra coreografía primaria. Escucho. Salsa step, basic atrás.
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Y ahora vamos a unir todos nuestros pasos primarios. ¿Estás atento? Y 5, 6, 7. 1, 2. 1, 2. 5, 6, 7. 1, 2, 3. ¡Atrás! Esos son los salsa step y los up rocking los primeros. Vamos a comenzar con el salsa step más complicado. Que para eso tenemos que tener los otros pasos del salsa step. ¿Ya? Con el derecho al lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y mira ahora, giro completo en 90. Pies izquierdo se abre y giro aquí nuevamente y el paso derecho va ahí. Y así comienza todo completo. Lo vamos a hacer de nuevo. Recuerda, estamos dentro de la Casa de la Cultura en los talleres online. En la cámara está Parrita, la Fran, desde la OAL para ustedes. ¿Estamos listos? Despacito. 1, 2, 3. 1, 2, 3, giro, 1, giro, eso es, 2, 3, giro, al lado, giro, muy bien, ya, ahí lo tienen listo, lo vamos a hacer con la música, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y 1, 2, giro, eso es, 1, giro, giro, muy bien, ahí está. Lo vamos a incorporar ahora a la coreografía principal. Vamos desde el principio, Milla. Y 5, 6, 7. 1, 2, 1, 2. 5, 6, 7. 1, 2. Atrás. ¡Eso es! Ahí están los primeros salsa step y up rocking. Ahora, ¿cómo seguimos con nuestros pasos? Con el basic step. Mira, súper simple, con el pie derecho. Adelante. Y le voy a dar un pequeño saltito, ¿cierto, Milla? Uno. Ya, atento. Vamos de nuevo. 1, 2, 3. Mira mi cadera cómo va adelante. Eso es. Muy bien. Vamos a hacerlo 10 veces. Para cuando lo hagamos 4 veces lo incorporamos a nuestra coreografía. ¿Estamos? ¿Se siente la música? Y 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, lo hacemos con otro enfoque acá. Y escucho. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Hasta ahí, 4, 4 pasos. Muy bien. Ahora tenemos los 10 y los 4. Los vamos a incorporar a nuestra coreografía. Escucho desde arriba. 1, 2, 3. 2. 1, 2. 5, 6, 7. 2, 3. Y atrás. Y 1, 2. Giro. Giro. Y adelante. 5, 6, 7. Eso. Muy bien. ¿Lo tienen lista la coreografía? Muy bien. Ahora estamos entonces con basic atrás. El mismo paso, pero atrás. De esa manera. Saltito. Eso.
saltito y mira mi cintura cómo cambia de mirar hacia allá. ¿Ya? 10 veces. Escucho. 5, 6, 7. 1, 2. Muy bien, ahora con el pie derecho. Atrás, ahora sí. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora 4 veces. Vamos. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Y nos fuimos entonces con el ensamble de todos los pasos hasta el basic atrás. ¿Estamos listos, Milla? Y 5, 6, 7. 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7. Atrás. 1, ladito. Giro. Eso es. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Atrás. Eso. Muy bien. Y ahí están los primeros pasitos. Nos falta solo uno para completar esta fundación de pasos de breaking. Para este necesitamos un poco más de energía. Mira, mi pie izquierdo hace lo mismo que eso, pero se estira. ¿Ya? Y mira mi mano. ¿Ya? De nuevo, repito. 5, 6, 7. Saltito, eso. Muy bien. Con el otro pie ahora. 5, 6, 7. Muy bien. Repito. Desde derecho a izquierdo. Vamos. 5, 6, 7. 1, 2. Ahí está el paso que viene después de basic atrás. Ahí tenemos dos. Contémoslo de nuevo. 5, 6, 7. 1, 2, y mira lo que viene ahora. 2, 3, bajo y giro. 4. De nuevo, gira, mira, de perfil. Y estiro el pie, bajo y giro. Muy bien, entonces, eso es el Ronnie Dance, ¿ya? Ahora lo vamos a hacer de perfil, el mismo paso de perfil. Vamos abajo entonces, 1, 2, 3 y 1, con el otro pie, 2, mira ahora, 3, 4, muy bien. Lo vamos a hacer ahora con el ritmo de la música, mira ahí, 5, 6, 7 y 1. 3, 4, muy bien. Estamos entonces con los primeros pasos. Montémoslo todo a la coreografía para que con esto tengamos toda la energía de todos los pasos iniciales del breaking. ¿Estamos listos? 5, 6, 7, 1, 2. 1, 2, 5, 6, 7, 3, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, atrás, 1, 2, 3, abajo. Giro. Muy bien. Repetimos. Vamos. Y 5, 6, 7. 5, 6, 7. Atrás. 2. Al lado. 1, 2, 3, giro.
5, 6, 7, 1, 2, 3, eso es, ahí, bajo ahora, 1, giro, y ahí estamos, muy bien, lo vamos a hacer la última vez para que quede clarito, eso es, respiro, eso, la palma. Eso es, toda la energía, 5, 6, 7, 2, 1, 2, 5, 6, 7, 3, atrás, y al lado, al otro lado, giro, 5, 6, y eso. Atrás. Abajo. Y ahí está entonces todos los pasos primarios del breaking, la fundación. Mi nombre es Ramón Cornejo, Bigger Milla. En la cámara estuvo Parrita, la Fran de la OAL. Y estos son los talleres online de la Casa de la Cultura.